a mi canal. No sabéis las ganas que tenía de empezar a grabar vídeos y de enseñaros todas las cosas que tengo pendientes desde, bueno, pues desde el último vídeo que no subo, que ya sabéis que siempre tengo un periodo en el que no puedo grabar porque estoy estudiando, ¿no? Y es el periodo de exámenes. Pero bueno, ya he terminado, ya estoy de vacaciones y así que tengo muchísimas ganas de empezar a grabar cositas. Hoy quiero enseñaros unas brochas que pedí en eBay. Son unos clones de las Real Technique y bueno, pues si os interesa, son estas brochas las que os quiero enseñar. Como veis, son un clon de las Real Technique. Son 5 brochas, aunque también podían pedirse individualmente. Pues si querías esta, pues te pedías una y ya está, ¿no? En general estoy contenta con la compra. De todos modos, antes de nada quiero deciros que el link del comprador lo dejaré abajo en la cajita de información. Y sí, el precio creo que era de unos 13 dólares o libras. ¿13 libras o dólares? Bueno, se quedaba muy bien de precio. Y bueno, ya de todos modos lo dejaré por la pantalla porque es que ahora mismo no lo recuerdo, ya hace bastante tiempo. Bueno, en general estoy muy contenta, aunque yo no tengo la Real Technique, no puedo comparar en calidad, pero yo supongo que más calidad que esta seguro que van a tener. El único inconveniente que puedo darle a estas brochas es que, bueno, en el paquete yo pedimos 2 sets, mi amiga Belén y yo, uno para ella y otro para mí, y no sé si podréis verlo ahí, ¿veis? Esta es una brocha redonda y tanto por un lado como por el otro vienen como bolladas. Entonces, claro, pues ya no es una brocha redonda, ya se me ha quedado rectangular. Y la verdad que esto no me ha gustado. Me ha pasado con esta y me ha pasado un poco con esta, aunque no deforma su forma. Y bueno, ese es el punto negativo que le he encontrado, que no han cuidado el envase del envío, ¿no? Entonces, pues, por esa parte, aunque yo ya tengo una mofeta que me gusta muchísimo más que esta la estoy usando para algunos coloretes y demás. Esta es la mofeta, voy a empezar ya por esta. Esta es la mofetita y la estoy usando por este defecto, pues como para colorete. Son muy suaves y le encuentro también que son un poco pequeñas. Quizás no tienen todo el pelo que deberían de tener. Pero bueno, como yo la estoy usando para coloretes, pues la verdad es que me está gustando para esta función. Esa así. Luego vienen dos. Una es de corte biselado, estas dos son iguales, lo que pasa que una es de corte biselado y la otra pues es corte plano. Yo la de corte biselado la verdad que no la he encontrado en ninguna función todavía, no sé para qué usarla, supongo que servirá para la base de maquillaje, pero es que no sé qué función exactamente tiene que sea biselada, porque la verdad que me hace la misma función que la de corte plano y sinceramente me gusta más la de corte plano. Esta sí que la encuentro un poquito más tupida, ambas, y bueno, son muy suaves. Las he lavado ya, se le ha caído algún pelito, no es que se me esté quedando calva y que cada vez que la coja no me llena la cara de pelo, la verdad, pero algún pelito sí que se le ha caído. Y de hecho hay veces que hay pelitos, mira, ¿ves? Ahora se le ha caído ahí un pelillo. Y de hecho algunas veces se le quedan algunos pelitos un poco más fuera de lo normal, ¿no? De lo que son todos. Bueno, pues estas ambas son para la base de maquillaje. Ya os digo, yo la biselada no sé qué función darle. Todavía no la he usado. Y esta sí, esta he probado las BB Cream y demás y la verdad que me gusta porque al ser al no ser muy tupida, pues deja un acabado cubriente, ¿no? Entonces, pues cuando busco esa función, pues cojo esta. Otras de las que me está costando buscarle un poco el uso
aunque yo tenía muchas ganas de tener esta, es para contornear. Lo que pasa es que me resulta un poco dura. Entonces, para contornear es como que, vale, mojas la puntita en el producto y ya a partir de ahí pues vas difuminando. Pero es que como está tan dura, me cuesta difuminar con ella y entonces pues me está costando un poquillo cogerle el tranquillo a esta brocha. Aunque está bastante tupidita, quizás ese es el problema, que está bastante tupidita y por eso no deja de difuminar. Pero está muy bien también. Y luego mi favorita de todas ellas es la que estoy usando para colorete, que es esta redondita. Me gusta muchísimo cómo me deja para el colorete. Me parece que el tamaño para mí es ideal. Me difumina muy bien los coloretes, coge la cantidad necesaria y la verdad que estoy muy contenta con ella. Pues eso, no sé qué más puedo deciros, que no es una calidad súper, hiper, mega excelente. Son 5 brochas por 13 dólares, pues se quedarían en unos 10 euros, una cosa así. Están bien, ¿no? Pues si quieres empezar y no quieres gastarte el dinero en las verdaderas, porque bueno, quizá el precio de una verdadera pues te suple para estas 5, ¿no? Así que quizás pues le doy una nota de un 6, un 7, porque eso, porque se le han caído algunos pelitos, porque no han cuidado bien el envío y bueno, pues venían un poco bolladas, tanto las mías como las de mi amiga Belén. Pero por lo demás, bueno, eso considero que son una copia bastante fidedigna de lo que son las Real Techniques, así del color rosa, tienen su base también como las auténticas y el mango también es bastante cómodo, me resulta bastante cómodo. Quizás lo que no me gusta es que esto, bueno, pero eso es, no, la culpa no es de las brochas porque es una imitación, aunque fueran las reales no me gustaría tampoco, es que esto, el culito de la brocha es como muy anchito y a la hora de meterlo en el de este, pues como que ocupa mucho espacio y no entra en toda la brocha, no entra muchas brochas, ¿no? Limita la cantidad de brocha que puedes meter en el cestillo ese de la brocha. Y bueno, pues esto ha sido todo. Sabéis que os dejo los links de interés en la cajita de información, que os recuerdo que ahora también tengo Instagram, que seguro que os gusta porque, bueno, aparte de las cositas del look que me hago diariamente o alguna cosita que me compro, alguna cosita que hago por ahí, también salen mis animalillos que los suelo fotografiar mucho, que si os gusta pues que podéis seguirme por ahí también. Y bueno, pues nos vemos muy, muy, muy pronto en el siguiente vídeo. ¡Chao!